Bueno, en este ejemplo nosotros vamos a estar trabajando con crear un histograma. Entonces, el tema que queremos hacer, un histograma, ¿verdad? A mano. Pueden visitar mi canal en YouTube y ver ahí que tenemos varios de cómo hacer los histogramas en Minitab. Dice así, los siguientes datos representan los salarios en miles de dólares de empleados de una pequeña compañía. Note que los datos están ordenados. Que estén ordenados, lo que significa es que eso nos va a ser más fácil encontrar las clases. Lo primero que tenemos que notar es que el número de datos es 35. Entonces, nosotros lo que queremos es primero tener un algoritmo de cómo encontrar el número de clases, que eso es un problema grave, ¿verdad? Porque nosotros en muchos libros he visto que te dicen use tantas clases y eso no es lo real. Lo real es que uno tenga que tener un algoritmo para decir, entonces, el número de clases, nosotros vamos a utilizarlo aproximando por la raíz cuadrada del número de datos. O sea, que en este caso es la raíz cuadrada de 35, que es 5.916. Y siempre vamos a truncar. Es decir, que el número de clases que vamos a usar es 5, el número de clases que vamos a usar. Entonces, luego de tener el número de clases, nosotros vamos a sacar el ancho de clases. El ancho de las clases va a estar dado por el máximo menos el mínimo dividido entre el número de clases. O sea que el máximo es 68. El mínimo es 24, el número de clases es 5. O sea que hacemos el siguiente cálculo, 68 menos 24, que es 44, lo dividimos entre 5, y eso nos da 8.8. Y entonces, por aquí siempre vamos hacia arriba. Es decir, nosotros vamos a usar 9. Es bien importante que para el número de clases truncamos y para el ancho siempre vamos para arriba. No es que estamos redondeando. En este ejemplo puede parecer que estamos redondeando, pero no, si fuera 8.1 también vamos a coger 9 la clase. Así que ahora vamos a calcular las clases de este ejercicio. Comenzamos con el mínimo, que es 24, el ancho de clase es 9, 24 más 9 es 33, más 9, 42, más 9, 51, y más 9 es 60. Entonces, restamos 1 para tener el lado de esa clase, sería 33 menos 1, 32, 42 menos 1, 41, pero observe que es equidistante. 32 más 9, 41, 50, 59, ¿verdad? Y 68. Y esta es la clase que estamos teniendo, ¿verdad? 32 más 9, 41, más 9, 50, más 9, 59, ¿verdad? Y el último, que es 68. Y aquí vamos a construir la frontera o class boundaries. Simplemente para la frontera vamos a restar aquí .5 y vamos a sumar .5 a la derecha. Es decir, a la izquierda restamos .5 y a la derecha sumamos. Es decir, esto es 23.5. Aquí se me fue esto aquí, un momentito, voy a arreglarlo para escribir bien. 23.5 a 32.5, y observen, cuando restemos quedan la misma línea, 32.5. esta va a ser la línea de nuestro histograma para que sea una y no queden separados. El restar .5 también garantiza que no hay solapamiento, es decir, las clases están divididas, un valor va a entrar en una sola clase. 41.5 41.5 a 50.5, 50.5 a 59.5,
Y la última clase, la última clase, 59.5 a 68.5. Y ahora vamos a contar aquí la frecuencia. La frecuencia son los valores que van a estar desde el 24 al 32, incluyendo, o sea que de 24 a 32, esta es nuestra primera clase. Vamos a contarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 en nuestra primera clase. La segunda va de 33 a 41, o sea que vamos a llegar hasta el 41 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La próxima va de 42 a 50. Vamos a llegar hasta el 50. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. 5. La próxima llega hasta el 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la última, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos son los datos. 6, 6. Perdón, 6, 6 son 12 y 5 son 17, 18, 28, 35, que es el total de datos. Siempre verifique, ¿verdad? Para estar seguro. Aquí podemos calcular la frecuencia también relativa, que simplemente, ¿verdad? 7 lo vamos a dividir entre 35 y podemos expresarlo, ¿verdad? En su decimal. 7 lo dividimos entre 35 y eso es punto 2, ¿verdad? Y ahí proseguimos, el próximo es punto 23, que es 11 entre, perdón, porque ahora tengo 5 clases, disculpe, tengo que hacerlo porque este era el, ahorita con 6 clases, no, lo que estamos haciendo es 11 dividimos entre 35. 11 lo dividió entre 35 y este es punto 31. Estamos redondeando, hay que tener cuidado, ¿verdad? Que nos sume 1. Luego vamos a hacerlo cada uno. 5 lo dividimos entre 35 y eso es punto 14. Y los últimos dos son 6 entre 35. Punto 17. Entonces tenemos que sumar para verificar que haya uno, ¿verdad? Que nuestro redondeo. Si no, pues tenemos que sumarle 1 para cuadrar o verificar usar tres lugares decimales, que sería lo mejor. Punto 17 más punto 17 más punto 14 más punto 31 más punto 2 y da punto 99, o sea que se nos quedó un punto 1 por ahí, es decir, que deberíamos, ¿verdad?, utilizar tres lugares decimales. Eso usted pues lo puede resolver, ¿verdad?, hacerlo usted de nuevo, porque para el hecho del histograma vamos a usar las frecuencias solamente. Y es importante, repito, que esto tiene que sumar 1. Así que nosotros deberíamos utilizar tres lugares decimales. Vamos a hacerlo de nuevo mejor, porque ya me dio manía. Vamos a volver de nuevo. Vamos a hacer 7 entre 35. Usamos tres lugares. Lo iba a dejar así, pero no, vamos a hacerlo. Punto 2, ese estaba muy bien. Utilizamos 11 entre 35. Y ahí tenemos punto 31, 4. Y aquí vamos a empezar a sumar esa décima que nos faltaba. El próximo es 5 entre 35. Redondeando a la tercera, es un 3. ¿Okay? Y los últimos dos, que son 6 entre 35. Y entonces ahí sería 1. Y 1, y ahí nos sumaría 1 completo. Ahí está perfecto. Entonces, para hacer el histograma, ¿verdad? Nosotros tiramos el eje de aquí, de Y,
dije que va a ser la frecuencia. Aquí va a estar el X. Vamos a tratar de hacer esa línea un poquito más derechita. Que es muy difícil para mí, ¿verdad? Pero vamos a tratar aquí. Nos queda un poquito más. Muy bien. Y ahora, yo lo que hago cuando lo voy a hacer a la mano, observo aquí. Y el más alto es 11, que yo voy a ponerlo como si fuera 12. Para que se me haga fácil. La mitad de 12, que está como por aquí, va a ser 6. Y la mitad de 6 por aquí, va a ser 3. Y aquí va a estar 9. Más o menos ahí. Y esa, ¿verdad? Un poquito voy a ir ahí con los números, pero discúlpenme que dibujar aquí es bien complejo para mí. La primera clase tiene una frecuencia de 7. Vamos a dejar esto aquí. A ver si puedo conseguir algo aquí que me ayude. Que quede bien, porque está un poco complicado. Voy a dejar esto aquí. Sorry, estoy arreglando esto aquí. Okay, ahora sí. Perdonen, que es que estoy tratando de usar una regla a ver si esto me permite. Que esto quede derechito. Aquí más o menos. La 7. Difícil para mí, vamos a tratar de nuevo. Voy a tratar de utilizar la regla. Lo arreglo ahora. Muy bien. Horrible dibujar esto aquí. Vamos a ver si lo puedo cuadrar. Mis disculpas, pero no me queda más remedio. Bien difícil tirar las líneas aquí. Aquí. Ahí está un poquito mejor. La próxima sería 11. Tenemos que seguir esta misma línea. Derechito ahí más o menos y bajamos. ¿Ok? La próxima sería 5, que es un poquito más bajita aquí. 6, 5. La próxima sería 6. Está entre media de ellas dos, por eso es que debemos de dibujar lo mejor posible, ¿verdad? Para que quede ahí. Entonces, el midpoint lo necesitamos calcular, ¿verdad? Para representar las clases. Y yo no calculé el midpoint, por eso es bien fácil. Porque el primer midpoint, ¿verdad? Es 32.5 más 23.5. Y eso lo vamos a dividir entre 2. ¿Vamos? Eso es bien fácil. Y después vamos a hacer uso de que es equidistante para sacar los demás. Y con eso nosotros tenemos todos los midpoints. Todos los midpoints los vamos a tener de esa manera. El primero es 28. Y ahora es bien fácil. Porque el ancho de clase es 9. O sea que si este es 28. 28 más 9. 37. Más 9. 46, más 9 es 55, y más 9 es 64. Entonces, el título de la gráfica, ¿verdad? Pues sería salario en miles de dólares de los empleados. Ese sería el título de la gráfica, salario en miles de dólares. Con eso, pues, vamos a escribir aquí bien. Con eso concluimos este videito. Disculpen que es muy complejo en este caso. Por la incomodidad de tratar de hacer la gráfica, ¿verdad? Para eso, pues, visite uno de mis videos en Minitab. Y usted puede hacer una gráfica bien bonita. O, ¿verdad? Con una regla. Pasa que mi tableta, pues, no me permite. Entonces, por último, esta, como tiene 5 clases, está un poquito difícil. Esta clase está más grande, pero las demás están bastante cerca. Es decir, casi se parece uniforme, pero no lo podríamos decir porque esta clase está muy elevada, la clase del 37. Bueno, hasta ahí el video, pues. Espero que les sirva para hacer su examen.